puedes evitar, como se dice por ahí, pues las situaciones no deseadas. Al final se traducen no deseadas, eso, bien por el ambiente, bien por las prácticas de los trabajadores, se traducen en situaciones de riesgo. Es una estadística que vosotros sí que conoceréis mejor que yo, que dice más o menos que de cada 30.000 situaciones de estas no deseadas, hay 3.000 incidentes sin baja, 300 con baja, 30 graves y una muerte. Entonces, si va viendo más o menos la pirámide, dice, bueno, todo consiste en que vayamos en la medida de lo posible. Por banal que parezca una situación de riesgo, hay que eliminarla. Uno de los nuevos retos a los que tiene que enfrentarse a prevención de riesgos laborales y tiene que gestionarlo con habilidad es el de la línea de austeridad presupuestaria que evidentemente se está marcando en el conjunto de las empresas de este país. Ese es uno de los riesgos a los que nos enfrentamos y a los que se enfrentan los avances alcanzados en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. En tanto en cuanto la prevención siga siendo considerada un gasto y una inversión por parte de algunas empresas, que duda cabe que en momentos en que las empresas tienen que buscar dónde recortar cualquier tipo de gastos, la prevención está entre esa lista de posibles damnificados de ese recorte. En nuestro modelo lo que pretendemos es que precisamente la prevención vaya, debe realizarse en todas las áreas empresariales, en todas las facetas de la organización. La gestión preventiva debe aplicarse a través de la cultura, la política y los recursos, a través de todas las unidades operativas y en todos los procesos que de ellas se generan. Es decir, en la aplicación directa tenemos los procesos y es allí donde debemos aplicar estos principios de gestión que vamos a comentar. Lo que hemos conseguido es que todos los elementos que aparecen en el proceso estén controlados. El ambiente, el procedimiento, la capacitación, las buenas prácticas, la responsabilidad del mando, etc. Y a través de viendo las salidas y las entradas conseguimos si estamos cumpliendo con los objetivos propuestos. Podemos concluir que la gestión de la prevención facilitará el negocio de la empresa, compitiendo con éxito y orientará a su equipo humano hacia la eficiencia empresarial. Estamos en el quinto año de cero accidentes con baja. No tenemos ningún secreto, solamente tenemos. Aplicamos mucha dedicación, muchas horas de análisis, tenemos y aplicamos la disciplina en la ejecución, en nuestros actos. Como digo, a mucha gente somos serios y pretendemos hacer lo que decimos que hay que hacer. La política de empresarial de la empresa o de Coindra es establecer procedimientos, formas de hacer, que sean conocidos, que sean aceptados, que sean asumidos por todas y cada una de las empresas, perdón, de las personas. Y estos procedimientos de cómo y qué hacer en todos y cada uno de los casos y de los puestos de trabajo, nosotros entendemos que reformar. Y esta es la máxima real. Formar es prevenir. La gente que sabe lo que hace y lo que lleva entre manos y que tiene un método, que tiene un procedimiento y que lo asume y que lo sigue, lógicamente produce muchos menos hechos indeseados. Y debajo tenemos la política de prevención de estos dos últimos años, que bueno, la quiero leer porque lo que queremos hacer es, pues bueno, básicamente trabajamos en esa línea, ¿no?, del aspecto medioambiental. Es decir, queremos realizar todas las actividades en un marco pleno de respeto al entorno social y medioambiental, intentando alcanzar los niveles más altos de seguridad en la realización de los servicios y en la protección del medio ambiente, así como en la protección de los empleados, clientes y vecinos. Es decir, aplicamos producto químico, trabajamos siempre previniendo con nuestros empleados y el entorno de la gente que vive en esas instalaciones, pero también queremos proteger el medio ambiente. Este es nuestro actuar de acuerdo a nuestra política preventiva de 2010-2011. La prevención, afortunadamente, ha pasado de ser una disciplina reservada fundamentalmente a especialistas, a ir consolidándose como un aspecto fundamental en todo lo que son las relaciones laborales.
Ello indica que la cultura de la prevención ya ha empezado a calar en nuestra sociedad, en el sentido de que la prevención ya es una cuestión objeto de una importante preocupación social.